Teníamos puesto aquí que íbamos a dar gracias por la presencia. Pues ahora super gracias. No sé si se oye, voy a poner un poquito. Pues ahora super gracias por vuestra paciencia. Habéis demostrado vuestra militancia, no solo en la escucha, sino en la paciencia. También agradecemos que hayáis venido a este acto, que hayáis elegido, porque sabemos que había otras muchas opciones, también buenas, y las habéis dejado. La charla coloquio de hoy, así como el cursillo sobre la historia del trabajo y movimiento obrero de mañana sábado y pasado domingo, están organizados por la Comisión Permanente de la OAC en Madrid, junto con la OAC de la Diócesis de Santander. Nos acompaña Milagros, miembro de la Comisión Permanente responsable de la animación para el compromiso, que presentará esta charla, y Cristina, militante de la OAC de Canarias, ponente encargada del desarrollo de los dos actos, es decir, de la charla de hoy y del cursillo de mañana y pasado. Agradecemos su esfuerzo y su presencia. Y también ya desde este momento queremos agradecer a la Organización de Comisiones Obreras, que generosamente nos han facilitado el local y los medios. Milagros, Cristina, tenéis la palabra. Muy brevemente. Daros las gracias por estar aquí. El motivo y el sentido que tiene este curso es, bueno, pues solamente apoyar a la Diócesis de Santander y a la OAC de Santander, que bueno, puede estar con muchas limitaciones, pero para eso estamos. Entonces, la idea es, había gente interesada en toda la dimensión del movimiento, de la historia del movimiento del trabajo, y cuáles son las repercusiones y el trabajo que tenemos actualmente, cuáles son las condiciones de vida y trabajo que hay. Y un poco es compartir con vosotros ese trabajo que nosotros hemos hecho y esas situaciones que tenemos, ¿no? No es más que compartir eso con vosotros y con la diócesis. Presento a Cristina, es militante de la diócesis de Canarias, como ya os han dicho. El motivo de su tardanza está motivado por eso. Ella es militante de la OAC desde hace muchos años, está casada, tiene tres hijos. Y ahora también, además, unos padres a los que atender y cuidar, su madre es de Alzheimer y eso da muchos cuidados. Ella también ha estado como yo en la Comisión Permanente con la responsabilidad de difusión, ya para unos años, ¿verdad? Y ahora forma parte también del grupo de trabajo de formación que tenemos en la OAC, ¿no? Un grupo de trabajo más o menos permanente, si no hemos dedicado, pero así. Y ya está, estamos a vuestra disposición para la Pues nada, muchas gracias, reiterar la disculpa, pero fue salir del aeropuerto y venir para acá. No había otra posibilidad. Yo también quiero empezar por el final, o sea, primero que nada darle las gracias por estar aquí, porque eso demuestra que hay gente interesada en estos temas que están planteando la OAC, y porque además a mí particularmente, para mí particularmente significa un signo de esperanza comprobar que con todo lo que hay ahora mismo en la sociedad todavía estamos pendientes e interesados en reflexionar ante una toma de decisiones, una toma de decisiones como son pues las elecciones, ¿no? En este caso. Entonces, de verdad, desde el corazón, darle las gracias. Bueno, lo que se plantea, la reflexión que vamos a plantear es la reflexión que hace la OAC y que ofrece la OAC al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez más, ahora ya, estamos llamados a las elecciones, ¿no? Estamos ya en plena pre-campaña. A mí lo de la pre-campaña me parece que es como lo de la campaña de Navidad, que cada año, cada vez viene antes, ¿no? Cada vez se adelanta más.
lo de la pre-campaña cada vez adelanta más también. Pero bueno, estamos ahí en esta vorágine de pre-campaña, pero pronto comenzará pues todo esa de los mítines, los sobres y bueno, y empezamos ya a plantearnos exactamente, bueno, qué vamos a hacer, qué decisión tomar, ¿no? Es ahí donde se encuentra posiblemente la mayor confusión muchas veces, porque nos ofrecen de todos lados múltiples soluciones a todos los problemas que tenemos. Parece que es ahora cuando ya por fin se encuentran las soluciones, cada vez que hay unas elecciones. Entonces, bueno, requiere también de un tiempo de sosiego, de tranquilidad, de reflexión, como ustedes también veo que tienen necesidad y que tienen deseo de contrastar con otras personas, ¿no? Para tomar esas decisiones, ¿no? Lo primero que a lo mejor sí que tenemos que tener presente es que el derecho al voto no es una cosa que se nos da por nacimiento y por nada. Es una conquista que a lo largo de la historia pues muchos hombres y muchas mujeres han dado incluso su vida para que hoy en día nuestra juventud y nosotros mismos lo veamos como una cosa normal. No siempre ha sido así, ¿eh? Y hay muchos países donde no es así también. Entonces, bueno, eso es una cosa que también hemos de tener en cuenta, porque el hecho de votar, el gesto de votar, también es como un agradecimiento. Esta es una parte, y ya lo digo, a lo largo de la charla sí que haría referencia a lo mejor en algún momento a lo del cursillo de mañana y pasado, ¿no? Esa memoria agradecida que también tenemos que tener a todas estas personas que forman parte de alguna manera de nuestra historia. Luego es la responsabilidad de sentirnos que somos partícipes de lo que está sucediendo en la sociedad. Que votar o no votar, eso también tiene unas repercusiones. Lo queramos o no, es así. Entonces, esa responsabilidad también lo tenemos que asumir. O sea, la decisión que tomemos, da igual, pero que es una responsabilidad el tomar esa decisión. Que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y después, pues, otro elemento importante es ver a quién vamos a votar, lógicamente, ¿no? Porque, bueno, nos presentan todo tan bonito, tan espléndido, entonces también ahí requiere de un esfuerzo de reflexión, de pensar un poquito, de pararnos, ¿no? Para ya el gesto, ¿no? El gesto ese que tenemos al final de votar, de la papeleta. Bueno, nosotros como cristianos, de todas maneras, yo hablo como cristianos, pero cualquier persona, aunque no sea cristiana, simplemente el hecho de tener el humanismo, ¿no? En las entrañas de, yo creo que las cosas que vamos a decir a unos y a otros, digo, por si hay gente que a lo mejor dice, ay, no, esto sirve para todo el mundo, cristianos y no cristianos. Lo que pasa es que nosotros, desde la fe, pues siempre intentamos hacer un discernimiento teniendo en cuenta unas determinadas claves, pero que pueden servir. Me parece a mí que las claves sirven para todos, ¿vale? Bueno, lo primero es ver qué es lo que está pasando. O sea, una decisión no la podemos tomar si antes no somos conscientes de la realidad de lo que está sucediendo. Esta es una clave muy importante. Pero no conocer la realidad como ahora empiezan a conocer o a dar a conocer muchos de estos candidatos que se pasean por el mercado, se pasean por todos lados dando sus folletitos y sus cosas, están todo el día saludando. No. Ese no es el conocimiento de la realidad que nosotros decimos. Cuando nosotros nos referimos a conocer la realidad, nos estamos refiriendo a las personas, a la vida de las personas que hay en esa realidad. Y cuando hablamos de datos, no estamos hablando de números vacíos, del tanto por ciento, del 20, que ahora vamos a decir una serie de datos, ¿no? Pero detrás de los datos nosotros tenemos que ver el rostro, el sufrimiento de las personas, el sufrimiento de las familias, lo que está ocurriendo. Eso es a lo que nosotros llamamos ver la realidad, conocer la realidad, estar en esa realidad. Saber lo que sucede con los vecinos, lo que sucede en el barrio, esa es la realidad que nosotros hablamos.
Puede que no nos acordemos del tanto por ciento que hay de parados, pero sí nos acordamos que Juanita, que vive en el piso de abajo, se ha quedado en paro su marido, ella no tiene nada, los hijos tampoco tienen posibilidades y está toda una familia, pues a lo mejor dependiendo de lo que puede darle la abuela o de los que pueden darle algún vecino. Yo supongo y les pido que a la hora de mirar estos números, que ahora vamos a decir algunos, tengamos presente esas realidades, tengamos presente esas personas en concreto que ustedes mejor que nadie conocen. Por poner algunos datos, en España hay unos 5 millones y medio de desempleados, no tienen trabajo. Hay muchas personas, 2.400.000, que son parados de larga duración porque tienen ya más de 2 años. Y hay también 1 millón de larga duración porque llevan 1 año en paro. Esto que se dice así fácilmente, que se pone ahí en un momento, tiene detrás la historia de mucha gente. ¿Vale? El 12,3% de la población ocupada son trabajadores pobres. ¿Y eso qué quiere decir? Pues son personas que aún teniendo un trabajo, lo que cobra no les da para tener una vida digna. Están en el umbral prácticamente de la pobreza. Están cobrando poco. Entonces, ha ido aumentando cada vez más los trabajadores pobres, un concepto que antes parecía que, bueno, si tenías un trabajo, pues ya no. Es que hoy puedes tener un trabajo y continuar siendo pobre. ¿Vale? El 51,8% de nuestros jóvenes están parados. Y además, 700.000 jóvenes han emigrado desde los comienzos de la crisis, entre ellos mi hijo, que se fue a Edimburgo con la novia, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, son datos que nos mueven y nos conmueven, por lo que decía, ¿no? Me gustaría, yo sé que hay que pasar los datos, ¿no? Y hay que, pero de verdad que cuando uno escucha la cifra, haga ese esfuerzo. De decir, y fulanita, y yo mismo, porque a lo mejor estoy hablando y seguro que alguno de ustedes igual tiene alguna de estas situaciones. El 50% de los trabajadores ha visto reducido o congelado su salario en todo este tiempo, ¿no? Pero por otra parte, el sueldo de los directivos ha ido en aumento, mientras que los empleados han ido disminuyendo. O sea, con lo cual la diferencia, la brecha salarial entre los de arriba y los de abajo cada vez está siendo mayor. Más de 1.300 trabajadores se han visto afectados por una ERE, por ejemplo. Se han cerrado, tenía por aquí el dato también de las empresas, que se han cerrado 302.929 pequeñas y medianas empresas que se han cerrado también en este tiempo, ¿no? 740.000 hogares no perciben nada. 249.000 familias se han visto desahuciadas. Son unos pocos datos. Pero esos datos son los que nosotros tenemos que conocer. No en el número, sino en las personas. Porque además a todo esto hay que sumarle los recortes que hemos sufrido en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, y luego el aumento, pues, de la electricidad, el aumento del transporte, por ejemplo, sumen a todo esto. Y luego además no debemos olvidar, pues, también todas esas leyes últimas que se han sacado a base de decretazo, desde la reforma del mercado laboral, aquella reforma urgente, hasta la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la ley de seguridad ciudadana, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, la reforma del Código Penal. O sea, son reformas y cosas que se han ido haciendo y que se han sumado a toda esa situación que decíamos antes. Como conclusiones, así, por ir sacando algunas conclusiones, para no... Vamos a ver. Lo más alarmante es lo que decíamos, la desigualdad. La gran desigualdad en la distribución de la riqueza. Porque habiendo recursos para todos, resulta que hay unos que tienen, acaparan la mayor parte de la riqueza y el resto apenas nada, ¿no?
apenas nada. Es la gran brecha, ahí lo pones, las mayores fortunas, cogen, o sea, las mayores fortunas, que es el 1% más rico, pues equipara toda esa fortuna a lo que tiene el 70% de la población. O sea, una gran desigualdad, ¿no? Después, además, en los últimos años, España también hemos tenido una gran diferencia y una gran desigualdad entre las distintas comunidades autónomas, por ejemplo, también. No es verdad que vayamos todas las comunidades autónomas al mismo nivel, ¿no? Y después, en tercer lugar, el tema de la pobreza, ¿no? De la pobreza que cada vez ha ido en aumento. Y sobre todo la población en riesgo de pobreza y de exclusión social. Cada vez más, ayer venía yo escuchando como lo del día de sin techo, venía escuchando a un señor que había tenido su trabajo normalizado, su casa normalizada, él decía que además muy bien, y se ha encontrado de la noche a la mañana, como quien dice, en la calle. Ahora está viviendo en un albergue, pero vamos, que de la noche a la mañana se encontró en la calle, ¿no? Situación que a él comentaba, ¿no? Desde su experiencia, que para nada le había pasado por la cabeza que en un momento determinado de su vida se pudiera encontrar en esa situación que ahora mismo se está viendo, ¿no? Bueno, estas son como conclusiones de esos datos, ¿no? Algunas conclusiones. Seguro que ustedes pueden sacar otras muchas. Pero claro, nosotros lo que intentamos preguntarnos es ¿qué es lo que está provocando esto? ¿Cuál es la causa de todo esto? La causa principal es el sistema económico que ahora mismo tenemos. Un sistema económico que todo lo que toca, lo va convirtiendo en mercancía. Y las personas también. A nosotros también nos va convirtiendo en mercancía. Y cuando no servimos, nos lo va desechando. Va desechando la cultura del descarte. Yo les voy a poner ahora, porque me parece que lo dice más claro, más fuerte y mucho mejor, este mensaje. ¿Se ve bien, verdad? Noi dobbiamo dire no a questa cultura dello scarto. Noi dobbiamo dire vogliamo un sistema giusto, un sistema che ci faccia andare avanti tutti. Dobbiamo dire noi non vogliamo questo sistema economico globalizzato che ci fa tanto male. Al centro deve essere l'uomo e la donna, come Dio vuole, non il denaro. Yo creo que el Papa Francisco lo dice claro, ¿no? Esa es la causa de todo lo que está sucediendo, ¿no? Hago referencia también al cursillo de mañana pasado, de historia del trabajo, historia del movimiento, al subir la voz, que yo soy muy chica. Yo soy muy... porque también vamos a ir viendo en ese cursillo cómo el concepto de trabajo ha ido evolucionando. Porque el propio sistema ha hecho que el trabajador le vaya sirviendo según los diferentes momentos. Entonces, eso también es otro tema que bueno, la gente que venga mañana lo veremos más en profundidad. Bueno, consecuencias de todo esto son las políticas neoliberales que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero miren, nosotros también tenemos que ver signos de esperanza. Y entre las consecuencias yo creo que también hay signos de esperanza. Signos de esperanza porque se han puesto en marcha la ciudadanía, se ha movilizado, se está movilizando cada vez más. Todas las diferentes mareas que a lo largo de todo el territorio se han ido desarrollando, la marea blanca, la marea verde, ¿no? Yo creo que esos son signos de esperanza también. Los diferentes partidos que han ido apareciendo, ¿y por qué no? Diferencia, pues también yo creo que nosotros tenemos que hacer como cristianos la lectura de la realidad también buscando, viendo esos signos de esperanza, ¿no? Entonces, consecuencia también es que ahora mismo se están dando esas semillitas,
que tendremos que ver y reflexionar en qué medida nosotros también podemos ir haciendo crecer y ir haciendo y que se vaya desarrollando esa semilla, ¿vale? Bueno, en realidad a lo que vamos ahora es, bueno, vale, está todos los datos, tenemos más o menos claro cuál es la causa, pero ¿y esta realidad cómo de verdad la estamos mirando? Pero a la hora de tomar la decisión, ¿desde qué clave me muevo, ¿no? Pues los cristianos lo tenemos claro, nosotros los cristianos miramos a Jesús, porque son sus actitudes, son su manera, su testimonio, lo que nos va a hacer decidir de alguna manera, ¿no? Confrontar con la forma en que nosotros tenemos que actuar para luego pues poder más o menos decidir o más o menos tomar algo en consideración. También tenemos la doctrina social de la Iglesia, o sea, una serie de claves con las que son como las gafas con las que nosotros vamos a ir mirando esa realidad de cara a luego poder tomar una decisión, poder actuar de alguna forma, ¿no? Como el ver, el juzgar y el actuar. Bueno, Jesús fue muy claro. Quizás más, incluso más, con todo lo que el Papa Francisco declaró, más claro todavía, ¿no? Jesús decía, dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios les saciará. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. En cambio, hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque gemirán y llorarán. O sea, estaba claro para Jesús cuál era la preferencia, cuál era la prioridad en todo momento, ¿no? Entonces, desde ahí es donde tenemos que ir buscando los criterios de actuación, no para buscar recetas, porque no las hay, ni tampoco para justificar lo que nosotros vamos a hacer, porque tampoco las hay. En el discernimiento tenemos que ir teniendo en cuenta también lo que otras personas nos pueden ir ayudando y aportando. El discernimiento, uno lo hace desde estas claves que ahora vamos a decir, pero lo hace también acompañado. Eso sí que me gustaría ir señalando siempre, ¿no? El acompañamiento, el estar en comunidad, porque es lo que nos va a abrir también, nos va a dar luces, no yo sola, sino cuando yo confronto con mi comunidad, con mis vecinos, con mi familia, cuando yo voy a obtener otras claves diferentes. Bueno, lo primero, como decía, dichosos los pobres, ¿no? La preferencia por los más pequeños, los más pobres, ahí donde nosotros siempre tenemos que mirar, ¿no? No se puede servir tampoco a Dios y al dinero. Eso además lo ha dicho claramente el Papa Francisco, ¿no? El dinero debe servir y no gobernar, lo dice además así tajantemente, ¿no? El posicionarse ante los ricos, también, él decía, el Papa Francisco, por ejemplo, dice, mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. No a una economía de la exclusión. Es lo que les decía antes, ¿no? Él lo dice muy bonito, eso de la economía del descarte, no a una cultura del descarte, ¿no? Después, la manifiesta, como decía antes, preferencias por los más pequeños, ¿no? Lo que decía Jesús, cada vez que lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste, ¿no? Esa también es una clave que nunca podemos olvidar, sobre todo cuando estamos hablando de lo que es la caridad, ¿no? Y del trabajo con las poblaciones que cada vez se ven más excluidas, ¿no? Excluidas y marginadas. El poner por encima de la persona frente a las leyes injustas, esa era otra cosa que Jesús lo tenía claro, que a lo largo de todo su mensaje lo vamos enseguida viendo. La denunciar la indiferencia ante el otro, la deshumanización, esta cultura que tenemos nos hace que nos olvidemos muchas veces del sufrimiento de la persona que tenemos al lado. Y es más, a veces estamos escuchando, a lo mejor viendo las noticias y cuando ve, ah no, lo paso para no, a mí no me hables de, no me hables de problemas, a mí no me hables, no. Pero es que esa es la situación que están viviendo también esas personas, ¿no? Y a veces, pero es la propia cultura, no es que nosotros
sino que es que la cultura nos mete eso, que me fije en mí misma, en yo me mí, como yo digo, yo siempre digo, ella dice, yo me mí conmigo, que es importante que uno se cuide y todo esto, pero esa cosa de mirarse nada más que uno y no ver, no compartir el sufrimiento de las personas que están alrededor, eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para poder sostener un estilo de vida que excluya a otros, dice también en la alegría del Evangelio, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Sí, señores, una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe, ¿no? Esto también lo decía. Otro aspecto también a tener en cuenta, la dignidad del trabajo, ¿no? Que si fuera un trabajador. Cuando falta hoy el trabajo, las personas, las familias no pueden desarrollarse plenamente, no pueden desarrollarse como personas, no pueden desarrollar todas sus capacidades. Mañana veremos también, digo, los que vengan, la diferencia, lo que significa el trabajo y lo que significa el empleo, que es que hoy equiparamos trabajo con empleo. Entonces, ¿cómo eso fue evolucionando? ¿Cómo fue cambiando esa concepción, no? Entonces, también aquí el Papa Francisco, por ejemplo, en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, hablaba de esos trabajadores y trabajadoras que en cualquier lugar del mundo sufren unas condiciones denigrantes, a veces porque están en países que no reconocen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y otras veces porque aún estando en países que sí los reconocen, están al margen. Todo el tema de la economía sumergida, de cómo se está desarrollando. Entonces, para garantizar que las familias tengan unos derechos, que puedan crecer dignamente, necesitan también un empleo, necesitan también un salario que les haga vivir con dignidad, ¿no? La lucha por la justicia y la denuncia también de las causas que originan la pobreza, ¿no? Yo les voy a leer de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, un texto breve. Hay muchos más textos, pero no se trata, yo creo, en esta charla de poner aquí muchas cosas, sino simplemente dos o tres claves, que luego ustedes ya pueden profundizar con otra gente y pueden continuar reflexionando sobre todo esto. Les digo, el texto dice, es necesario instaurar un orden de justicia social a fin de que la lucha contra la pobreza no quede reducida a un mero alivio de los efectos generados por un sistema económico regido exclusivamente por la ley del libre mercado, puesto al servicio del incremento de beneficios económicos a cualquier precio. O sea, no se trata solo de paliar, sino es el estar, el buscar qué causas, qué es lo que está originando de verdad esa pobreza. Y trabajar también para que esas causas, para el origen de la pobreza, ir de alguna manera pues trabajando y paliando, ¿no? No se trata de la caridad por caridad, ¿no? Es esa caridad política que nosotros llamamos. Los cristianos hablamos de caridad política, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Luego, la democracia participativa. En esto la doctrina social de la Iglesia también es muy clara. Siempre ha hablado de la necesidad de que los pueblos puedan sentirse democráticamente, todos los ciudadanos puedan sentirse democráticamente responsables de lo que ocurre, y que los gobernados pues puedan también pedir en algún momento cuentas a los que los gobiernan. Entonces, en ese sentido también habla la doctrina social de la Iglesia de la importancia de la formación, de la formación, otro tema que también para los cristianos siempre ha sido muy importante, la formación del laicado, y después en nuestros ambientes también trabajar, tanto en los barrios, en las parroquias, para que esa formación se promueva, porque claro, cuanto más formado estemos,
más posibilidades, más criterios vamos a tener a la hora de darnos cuenta de lo que está ocurriendo y de, oye, si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. Vamos a tener otro, no nos vamos a dejar llevar por una propaganda determinada, por una campaña determinada, porque aquel es más guapo y el otro no sé qué. No, porque estamos más formados, ¿no? Estamos más formados en ese sentido. En eso, la doctrina social de la Iglesia también habla mucho. Hay un texto muy pequeño, lo leo. Requiere que se den las condiciones necesarias en la democracia participativa para la promoción de las personas mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, ¿no? La educación y la formación. Con lo cual, aquí también tenemos otro aspecto que no debemos olvidar. Bueno, y el ejercicio de la política como un servicio a las personas en la búsqueda del bien común y de la caridad política. Simplemente les leo también de los católicos en la vida pública. Dice, con lo que entendemos por caridad política no se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la justicia, fíjense como antes, ¿no? Aunque en ocasiones es necesario, sea necesario hacerlo, ni mucho menos se trata de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de un compromiso activo y operante, ¿no? De ese compromiso activo, de ir cambiando, de ir a la raíz verdadera del problema. Y el Papa Francisco, ya termino con esta parte, la política, dice, tan denigrada, es una altísima vocación, es una altísima vocación, es una forma de las más preciosas de caridad, porque busca el bien común. Fíjense qué cosa más bonita, ¿no? Esto a muchos políticos se lo tendríamos que decir. Bueno, claro, uno dice, bueno, bien, todo eso está bien. Hay otras, además, otros criterios, ¿no? Que se pueden profundizar en cada uno de ellos, pero bueno, estamos ya en el otro momento. En el momento en que yo ya tengo que saber ¿a quién voto? ¿Cómo tomo la decisión? Bueno, esta decisión que además tiene que ser madura y hay que ejercerla con esa responsabilidad que decíamos al principio, ¿no? Con la responsabilidad de saber que lo que haga o deje de hacer repercute en la sociedad. Aunque uno diga, ah, muchacha, perdón por lo de muchacha, ah, un voto, ¿qué va a ser un voto? Sí, porque es tu voto y a ti te responsabiliza. Te responsabiliza de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. Bueno, pues una cosa que podemos hacer y que la OAS propone, bueno, con los programas de los partidos políticos delante, vamos a hacer un repaso con una serie de preguntas a ver qué responden cada una de esas opciones. Son una serie, seis preguntitas, seis criterios. Yo no sé si hay, vale. Sí, exacto. Después, esto que yo estoy diciendo, mejor escrito, se los vamos a entregar para que lo tengan, porque es bueno que lo puedan trabajar, que lo puedan después leer tranquilamente y reflexionar tranquilamente, ¿no? Entonces, son como cuatro preguntitas, cuatro cosas que uno puede mirar cuando ve los programas o cuando ve la manera de actuar de los diferentes partidos políticos, ¿no? La defensa de los derechos sociales, por ejemplo. Tenemos que mirar a ver cómo salvaguarda la dignidad de las personas y de las familias, porque eso es indispensable para que se creen condiciones necesarias para construir esa vida personal y social que todos buscamos, ¿no? Ver que eso no se convierta en un negocio, porque a veces los derechos sociales se están convirtiendo en negocios, se están privatizando muchísimas cosas que no tendrían que privatizarse. Desde lo que es la educación, la sanidad, la vivienda, ¿no? Yo no sé aquí, pero por ejemplo en mi tierra cada vez más se están privatizando todos esos servicios. Entonces ese es un aspecto que hay que mirar, hay que buscar, ¿no? Hay que leer, a ver y mirar uno y otro. La erradicación de la pobreza
y la desigualdad. Por lo que decíamos antes, la brecha cada vez es mayor entre los ricos y los pobres. Pues habrá que buscar en esos programas a ver qué es lo que se va a hacer para favorecer a los más excluidos, a los que han sufrido más en todos estos años. Vamos a ir buscando, ¿no? A ver si de verdad se hace una reforma fiscal que dé posibilidades a los que más tienen de que den más y que eso pueda equilibrar un poco la balanza. Porque no es justicia cuando se trata a todos por igual, eso me lo enseñaron a mí siempre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en cuenta eso también, eso hay que mirarlo muy bien, ¿no? Porque urge esa reforma fiscal desde estas claves y además luchar contra los paraísos fiscales, ¿no? La recuperación del sentido humano del trabajo, esto también tiene que ver con el cursillo de mañana y pasado, ¿no? Hay que recuperar ese sentido de la humanidad que tiene el trabajo. El trabajo no se puede separar de la persona trabajadora. No podemos mirar el trabajo como miro yo el ordenador, que es un instrumento para trabajar, o como cualquier otro, como el cepillo. No, no, no. El trabajo que yo realizo va conmigo. No me puedo separar, no me puedo separar. Es como lo de ser cristiano, yo no me puedo separar, ahora soy cristiano, ahora no. No, es que va conmigo, forma parte de mi identidad. Mi ser trabajador forma parte de eso. Entonces, esa es una cosa que tenemos que mirar también, ¿no? ¿En qué medida, cómo se está recuperando ese sentido y ese valor del trabajo, ¿no? Más allá de lo que es el empleo. De promover el trabajo decente, o sea, un trabajo en condiciones dignas, con un salario justo, que permita vivir dignamente. Porque ya vimos antes que cada vez más son los trabajadores, están creciendo el número de trabajadores pobres. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que mirar. Con libertad, que los trabajadores puedan reunirse, puedan formular también propuestas, ¿no? Que cada vez más eso es imposible, porque además como proteste detrás tengo otros tantos, ¿sabes? Y estamos viviendo de verdad unas condiciones que no son, ya lo veremos también mañana, que parece que estamos volviendo para atrás. O sea, cuando hagamos el recorrido en la historia del trabajo y la historia del movimiento obrero, en muchos momentos dices, pero bueno, pero esto es lo que pasaba hace dos siglos. Pues sí, eso es lo que pasaba hace dos siglos. Es una vuelta atrás, se está produciendo una vuelta atrás en derechos adquiridos. Hay también a lo largo del cursillo una serie de vídeos así como esto, y hay algunos de Eduardo Galeano, que también es muy claro en eso. Él habla de los derechos de los trabajadores, un tema de antropólogo, o sea, esto es una cosa ya caducada, ¿no? Pues es otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. La defensa de la vida en todas sus etapas, de la vida, de toda la vida, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque este sistema económico, esta cultura, porque en definitiva lo que... El sistema económico, para poder funcionar, lo que hace es como que nos cambia de mentalidad, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Es la cultura, es la que nos hace posible que nosotros estemos en este sistema económico globalizado, donde el dinero es el que manda, que además no tiene ni rostro, porque no tiene ni rostro, y lo veamos también. Y no nos demos cuenta, ¿sabes? Que es también, es la propia cultura, es una cultura que se nos está metiendo en las venas, ¿no? Bueno, pues eso, ¿cómo se defiende, ¿no? Esos derechos que además van a influir en la vida diaria de las personas y de la familia, la defensa de la vida en todas sus etapas, ¿no? La protección a la vida, a la gente con más dificultad, con más debilidad, a los niños, a los mayores, ¿no? La defensa de los derechos familiares de las personas y los derechos sociales de la familia. Claro que todo el mundo tiene derecho a ser padre o madre, a poder mantener y formar una familia, pero manteniendo la continuidad, a poder pasar tiempo con la familia. Que es que además muchas veces no hay ni tiempo para estar con la familia, para poder estar con los hijos, para poder atender a los mayores. Atender a nuestros mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos que ver qué es lo que están promoviendo, qué es lo que dicen respecto.
respecto a estos aspectos, ¿no? A los derechos familiares de las personas y derechos sociales de las familias, ¿no? A todas las prestaciones sociales que garanticen esa vivienda, esa educación, la sanidad, el desempleo, la enfermedad. Todo esto son, de verdad, derechos que se han conquistado a lo largo de la historia con el sufrimiento, con la vida de muchos hombres y mujeres. Y hoy en día, a veces, sin darnos cuenta, porque es que no nos damos cuenta, los estamos cediendo. Es como, yo creo que también uno tiene que tener ese agradecimiento a las personas que dieron su vida, que aunque no las conozcamos. Que de todas maneras yo mañana les haré un ejercicio de decir, piensen ustedes en cuánta gente no ha influido para que ustedes estén hoy aquí. Y a las que tienen que dar gracias, trabajadores y trabajadoras, desde sus padres y sus madres a montones de gente, ¿no? Entonces, bueno, ese agradecimiento, ¿no? Esa actitud de agradecimiento ante todos estos derechos que se han conquistado con el sufrimiento de tanta gente, que hoy parece que los vamos cediendo, ¿no? El cuidado del medio ambiente, que podemos decir que ahí tenemos ya, vamos, cerquita las palabras que dijo el Papa Francisco, que hay que leer, ¿no? El respeto y el cuidado a la naturaleza, que está estrechamente unido al respeto también de la convivencia humana. Porque estamos metiéndonos en esa vorágine de consumo, de todo tiene que romperse y tal y todo, y al final nos estamos cargando el planeta. ¿Y qué es lo que estamos dejando para nuestros hijos y nuestras hijas, para el futuro, ¿no? Para las generaciones futuras? Es que hay también un vídeo que pondremos también, perdone por lo de mañana, pondremos mañana sobre este tema, ¿no? Es el riesgo de la sostenibilidad del planeta y la vida de futuras generaciones, porque además las decisiones que tomamos aquí influyen y el resto de las decisiones que se toman en el mundo, los gobernantes, porque en definitiva no es que aquí tengamos todo, nos están influyendo también a nosotros. Y la participación de la ciudadanía. ¿Qué se hace para promover que la ciudadanía participe? ¿Qué se hace para formar a la ciudadanía para que pueda de verdad participar? ¿O se evita? Y no, a los 4 años nos volvemos a llamar, volvemos a acercarnos, nos paseamos por el mercado y saludamos y verás tú. No. Nos estamos refiriendo a esa formación para que de verdad nos sintamos partícipes de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, pues, con todo esto, con estas 6 preguntas, estas 6 grandes preguntas, son las que de alguna manera, y teniendo en cuenta aquellos criterios que decíamos antes, son las que nos tienen que ayudar a reflexionar sobre nuestra decisión en el último momento, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que tener también la mirada puesta en la ética, ¿eh? En la ética personal, en quiénes son esas personas que se presentan. Eso también tenemos que mirar. Esa ética, sus gestiones, que como si es gente nueva, pues bueno, pero si no, también ver la transparencia, con la que, o qué es lo que promueven respecto a la transparencia, ¿no? Esa ética personal y también la ética social, el garantizar la libertad y el respeto de todos. Todos nos podemos pensar igual, ¿no? Si es que no hay, o sea, lo que no tenemos aquí es la receta de, mira, esta es la solución a los problemas, no. Pero sí, si lo dialogamos, si nos sentamos, si pensamos, podemos ir viendo posibilidades, ¿no? Entonces, los políticos también tienen que escuchar a la ciudadanía, porque seguro que algo podemos decir, porque somos los que estamos de alguna forma sufriendo, ¿no?, más en primera persona las cosas. Entonces, también que nos tengan en cuenta. Y bueno, todo esto, como les decía yo antes, desde una reflexión comunitaria. No podemos hacer esto solo. Estas reflexiones no se hacen solas. Con, no sé, como ustedes quieran, pues sentándose ahí en la familia, con los amigos, a veces hasta allí mismo en el bar mientras me he hecho tal, pues,
Porque una cosa buena que sí que ha tenido también, o que tiene ahora mismo todo el tema de la crisis, es que la gente está hablando de política. Ya no venga aquello muy lejano, sino que lo ha... Pues oye, vamos a escucharnos. No, el diálogo no es como se nos presenta muchas veces en los programas de radio o en los programas de televisión, en las tertulias y mesas redondas, que al final allí es a ver quién chilla más. Debe ser que chillando más tienen más razón, debe ser, ¿no? Entonces, no es eso, no es ese diálogo el que nosotros queremos, no. Es un diálogo de que yo te escucho, tú me escuchas, oye, intento entender, intento... Desde ahí es donde viene el discernimiento. Si no somos capaces de hacerlo así, lo otro ni es diálogo ni es construir comunidad, ¿eh? Lo otro es yo grito, tú gritas, y yo grito lo que yo digo y tú gritas lo que tú dices y alguien muy buena. O sea, aquí no hemos construido nada en comunidad, ¿no? Y bueno, y todo, además, mirarlo mucho más allá de lo que es nuestro país, ¿no? Tener siempre esa visión del mundo, del planeta, ¿no? Yo creo que a mí lo único que me llama, ¿no?, de esta, lo más importante que me parece de esta reflexión es eso, la posibilidad de que ustedes puedan discernir esto breve. Ahí tienen el cuadernillo. No es necesario que uno se siente con todos los programas, porque ya conocen, la mayoría de ustedes conocen. Distinto es, por ejemplo, a mi hija, la primera vez que fue a votar, que estaba lejos porque estaba estudiando aquí, me llamó y dice, a ver cuándo tienen un tiempo para... Y por teléfono, dice, no, es que tengo aquí, y mi marido y yo por teléfono ahí, intentando, pues eso, que ella hacía preguntas y nosotros, bueno, tal. Pero tú esto lo has hecho con los compañeros. Sí, sí, mamá, también lo voy a hacer con los compañeros, pero es que yo quería que ustedes también me dijeran, a ver, porque claro, yo tengo, ella se sentía como muy responsable, como se debe sentir, de ese voto que iba a emitir, era la primera vez que iba a votar y ella, claro, se sentía como muy responsable. Bueno, por último, darle las gracias, como les decía al principio, porque significa, el que ustedes estén aquí, significa que todo esto, ustedes están trabajando ya por construir esa nueva sociedad, ¿no? Esa nueva sociedad donde las soluciones no se van a encontrar desde la individualidad, sino desde la comunidad, desde que nos sentemos y dialoguemos en comunidad. Para mí es lo más importante. De verdad, la reflexión está muy bien hecha, pero yo lo que sí le quiero transmitir es la necesidad de sentarnos dos o tres, de ver, de reflexionar, esto que hemos hecho aquí en nada y de estas maneras, hacerlo más pausadamente, a lo mejor centrarnos más en un aspecto concreto que nos llama más la atención o del que conocemos menos, ¿no? Centrarnos más en ese aspecto en concreto, pero hacerlo. Que ese día, cuando vamos a votar, y que además tengamos criterios también para ayudar y acompañar a otra gente de nuestro entorno, que muchas veces se ven, pues ahí, que no saben. Igual ustedes lo tienen más claro, porque si están aquí es porque están preocupados, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe, que dice, bueno, cualquier cosa, este mismo que me dejaron, no, porque es que si no, bueno, pues esas cosas, ¿no? Acompañar en el diálogo, que no sea algo ajeno. Y luego, esto no es una cosa de cada 4 años, no es que yo, ya, mira, puse mi voto, no. La realidad sigue existiendo en el día a día. Las condiciones se van a... Y esa mirada yo la tengo que tener puesta siempre en la realidad. Y siempre esa calidad política que decíamos antes tiene que estar presente en todo mi compromiso, en todas mis acciones. Yo no sé si soy capaz de explicarlo, pero lo que quiero decir es que no es ya pongo el voto y hasta dentro de 4 años no empiezo a mirar la realidad para ver cómo es. No, sino es ir trabajando en el día a día, ir viendo, porque eso me va posibilitando que la próxima vez que tenga que votar, hay muchos que ya no tengo ni que mirarlos porque sé cómo han estado actuando. Se lo he vivido, otros sí tendré que mirarlo más en profundidad.
yo no sé si había, yo había planteado unas cuestiones, lo que pasa es que por la hora, no sé. Tenemos hasta las 9 y para cuatro. El diálogo. Nos queda media hora. Bueno, decirle, la lucha contra la deshumanización que provoca este sistema, tan complejo y tan bien trabajado, ha de ser colectiva, ¿no? Las soluciones no pueden ser individuales, deben ser comunitarias. Esta es la premisa a la que no podemos renunciar nunca. Yo formulaba ahí como tres cuestiones, a lo mejor para el diálogo, pero digo, no sé, era sobre todo que comunicáramos, que compartiéramos nuestros ambientes, qué visión se tiene de la política, ¿no? ¿Creen que la política es importante o que eso es importante para la vida humana? ¿O consideran importantes las elecciones? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Y después a lo mejor recordar, compartir aquellos hechos o situaciones de la acción política que ha sido vivida desde la orientación individual y qué consecuencias eso ha tenido, ¿no? Sobre todo para los más empobrecidos y por el contrario. Cuando se toman decisiones o se realizan acciones que están más orientadas al bien común o a trabajar la fraternidad, la comunión, ¿qué consecuencias ha tenido para las personas y sobre todo para los más empobrecidos? Yo decía plantear a lo mejor un diálogo desde ahí, no sé, ¿cómo ustedes ven? Yo lo dejo. Porque también podemos hacer a lo mejor, cinco minutitos de a ver qué le comento al de al lado sobre estas preguntas y después ya comentar algo más en alto. No sé, ¿qué les parece? Digo, porque a lo mejor puestas así las preguntas, pero a lo mejor si entre dos o tres decimos, oye, pues tal, ¿cuál sabes? Hacemos un pequeño diálogo de cinco minutitos con las personas que tenemos así al lado y luego ya lo comunicamos. No sé. ¿Les parece? Cinco o diez minutitos así simplemente comentar con las personas que tenemos a nuestro alrededor estas preguntitas y luego el que quiera compartirlo, lo comparte. Ahora sería cuestión de compartir lo que hemos hablado en torno a esto, o a lo mejor hemos hablado de otras cosas, ¿sabes? Pero compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, como manda el micrófono. ¿Qué opinas de la abstención y del voto en blanco? ¿Es una actitud totalmente democrática? Seguimos. Si sí, es que va a ser. Eso es una pregunta. Hola, en toda la charla yo he echado falta el hecho del movimiento obrero, la lucha de los derechos sociales y la autoorganización de la lucha obrera. Esa es la historia del movimiento obrero, siempre con los derechos sociales y obreros se ha conquistado con grandes luchas. Hay motivos para estallido social, hay motivos para la huelga general que la conferencia episcopal podía estar en las pancartas nuestras, ¿verdad? De vez en cuando la doctrina social de la Iglesia parece pues un folletín para el nivel de liberar sus conciencias, porque luego la práctica social en las parroquias y en los propios sacerdotes, en la propia Iglesia, no hay una denuncia clara de todo este sufrimiento, de una cercanía al estallido social. ¿Tú cómo ves, cómo sientes que, bueno, yo estoy en un sindicato que no es UGT y Comisiones, sino que es un sindicato luchador, pero vemos que hay motivos para la huelga general y UGT y Comisiones pues parece que han desaparecido, están en el cuarto milenio, no están en un mundo que o no sé si es por miedo o porque la conciencia obrera ha desaparecido y hay una terrible desunión y lo que tú dices, la indiferencia de la movilización ha hecho estragos,
Entonces, ¿tú ves que hay alguna esperanza de que el movimiento obrero vuelva a reorganizarse ya? Porque el voto, el simple hecho del votar, no conduce a nada. Si no hay detrás una gran movilización que ante cualquier político que anuncie muchas promesas, si no hay una gran lucha detrás popular que haga reventar todas esas promesas incumplidas, pues igual, no sé, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, además de no estar de acuerdo totalmente con el intervinente anterior, pero no voy a entrar en política ahora. Lo que sí digo, la Iglesia, en este caso, estoy hablando pues, contexto de la Iglesia, con cosas de estas, que, ¿cómo iba a decirte yo? ¿Cómo se pone a favor de uno de los partidos que se presentan en las elecciones? Es decir, ¿cómo se la nota que entiende por uno y emplea los medios de comunicación que tiene ella propiedad para dar salida a ese partido? ¿Desde cuándo la Iglesia tiene que ponerse a favor de nadie? Puesto que esto es una cosa que tenemos que decidir los trabajadores, o sea, el pueblo, la gente. Y en cambio, pues se le ve cómo se mete y mete la religión dentro de los programas políticos de ciertos partidos. ¿Más? Una magia. Yo no sé si hablando sin el micro se oye. No, coge el micro. No, que te soy yo más claro con el micro. Que tú tienes pinta de artista. Yo le decía antes a quien está sentado aquí a mi lado que con mucha frecuencia, o por lo menos a mí sí me ocurre, que de estas reuniones sale uno un tanto aplanado. Es como si hubiera falta de esperanza o falta de concreción, ¿no? Por ejemplo, un dato que aquí hoy es evidente. Coño, con el micro, ¿no? Un dato que aquí hoy es evidente. Es que falta juventud, no tenemos aquí juventud, ¿no? Es un dato evidente. Datos evidentes que podíamos manejar, que ocurren a nuestro alrededor, aunque no sean precisamente laborales o de tipo, pero son humanos. Hace 3 o 4 días han matado a un chino de una paliza. Entonces, hay motivos para que nos desanimemos o para que el embrutecimiento que tenemos alrededor se solidifique y que nos crea una, pues claro que los hay, pero yo creo que también hay motivos de esperanza. A mí actualmente un motivo de esperanza en el aspecto político me parece el hecho de que aparezcan partidos nuevos, partidos con vitalidad y con, aunque no estés de acuerdo con ellos, ¿no? Pero el hecho de que se remuevan los cimientos de los consolidados me parece muy positivo. Bueno, nada más, no voy a preguntar de otro lado. Yo quería señalar dos cuestiones muy breves. Una, el tema de las listas abiertas. Todos somos conscientes de muchas candidaturas, que conocemos excelentes personas y de comparsa van cantamañanas con ellos. Entonces, ese tema candente del voto a la persona, las listas abiertas, y después, yo como persona preocupada por este tema, porque muchos días voy allí como capellán de una prisión, yo todavía no conozco un solo partido que dedique una línea a las personas que están en la cárcel, y sus derechos, y sus familias, y la tragedia que están pasando. Ni un solo partido, ni una frase, ni un reconocimiento. Parece que esos 65.000 españoles que están en las cárceles, eso no cuenta. Yo te preguntaría que cómo considerar la consideración que hacen algunos partidos de considerarse cristianos, o de origen cristiana, o de orientación cristiana. ¿Y si existe algún riesgo en España de que haya algún partido confesional
que yo no lo conozco así muy exactamente. Y en concreto, muchos cristianos que yo conozco, lo de las elecciones les crea problema porque como no hay ningún partido que se llame Evangelio de Jesús, pues no saben con cuál optar. Si optan por uno tiene el 50%, si tiene el otro el 25%, y esto es lo que se debate aquí. Somos cristianos para considerar todo lo que pasa y escoger al más aproximado al Evangelio, digo yo, pero teniendo todos los criterios, no solamente el derecho a la vida antes de nacer, sino todos los derechos de la vida. Aspectos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que acaba de decir del tema de las personas que están en la cárcel, ¿verdad? No sale para nada, entonces, bueno, también tengamos en cuenta eso, ¿no? O aspectos como también en lo otro, de que es verdad que hay muchos cristianos que les cuesta, porque dices que no hay un partido, ¿no? Pero si no tiene que haber un partido, que no tiene que haber un partido. Entonces, bueno, eso también es otro tema que dialogando tenemos que ir viéndolo, que no. Yo recuerdo en Canarias, concretamente en la isla de Fuerteventura, surgió un partido de un grupo de cristianos que se reunía, de un grupo de cristianos que se reunían semanalmente como grupo de vida. Y surgió un grupo, porque ellos en su planteamiento, pues una de las cosas que vieron es la situación en la que se vivía en la isla, y bueno no solo en Fuerteventura, sino en Gran Canaria también, algunos partidos, en concreto uno, surgió así, desde un grupo cristiano, ¿no? Pero una vez que el partido surge, ya está, se acabó. La Asamblea Majorera, luego además se fue uniendo y con otros partidos e intentando llegar a algo más grande, ¿no? Pero bueno, surgió de ahí. Pero no es un partido, ¿no? Los cristianos yo creo que no tenemos que crear un partido. No es nada. Porque además ellos, su planteamiento era simplemente trabajar con la gente para crear el partido, pero no nada más. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que se decía, ¿no? Y lo que se decía también por aquí. Vamos a ver. Algunas cosas, lo de la abstención y el voto en blanco, yo hablo a nivel personal. A nivel personal yo respondo, yo creo que la abstención deberíamos evitarla. Porque yo sí, a mí me impactó mucho cuando era más joven la lectura de, no sé si lo digo bien, Gramsci, no sé si alguien, que él decía que lo que sucede muchas veces no tanto por los que están, sino por los que no están, ¿no? Y entonces a veces lo que sucede muchas porque hay más abstención de la que debería haber. Entonces yo soy partidaria de que la abstención no. Y el voto en blanco, bueno, el voto en blanco en algunas elecciones, yo en estas me posicionaría siempre, ¿no? En las elecciones para mí siempre hay que intentar posicionarse. Ahora yo entiendo en alguna elección en concreto que uno puede, para mí siempre hay que intentar posicionarse. Y uno se posiciona, como decía antes, cuando está con otras personas. Pero bueno, lo del voto en blanco, no te voy a decir ni que sí ni que no por lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo a nivel personal. A nivel personal yo la abstención diría que no, y el voto en blanco yo intentaría que se posicionara siempre, en cualquier tipo de elección el voto en blanco, pero bueno, entiendo que en alguna elección a lo mejor, no lo sé. Eso tendría que dialogarlo con la persona que lo va a votar, ¿no? Pero yo estoy en ese sentido. Después, la iglesia, ¿cómo se posiciona la iglesia ante lo que está sucediendo, sobre todo con los trabajadores, que también se planteaba por aquí? El cursillo de mañana es muy importante en eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con los sindicatos? Es verdad, todos estos derechos se han conseguido gracias a la lucha de muchos hombres y mujeres, ¿no? Que dieron su vida. ¿Y qué es lo que pasa ahora con los sindicatos? Pues en el cursillo se va a ver, porque no es la historia del movimiento obrero como tal. De hecho, el cursillo al principio se llamaba Historia del Movimiento Obrero y se cambió, porque es importante ver la historia del trabajo, cómo
cómo el capitalismo todo se lo ha ido tragando, todo se lo ha ido tragando. Y cuando el capitalismo en un momento determinado asumió aquellas pretensiones, aquellas luchas que tenían los sindicatos y fue dándole determinadas cosas y tal, ya lo veremos mañana, en toda la época después de la, a partir del capitalismo globalizado y tal, ya lo vi, el fordismo y todo eso, ya no lo voy a adelantar. Pero entonces cuando se da todo eso, los sindicatos empiezan a cargarse de alguna manera los sindicatos, porque es que se los comen, es que el sistema es listo, este sistema, por eso estamos como estamos, no es una cosa banal, no es una cosa, no, esto es muy listo, lo que hay detrás es muy listo, y si no tengan en cuenta que cada vez que sale algún valor positivo, verán ustedes como en la publicidad se los comen, o sea, se vuelven y... Solidaridad, cuando estábamos con todo el tema de las mareas, de la solidaridad, de la participación, aparecieron algunos anuncios que dicen, ya, hasta eso también lo van a cobrar. Y eran bancos y hablaban de, pues sí. Entonces, en ese sentido, ¿no? Después, lo de la iglesia que se posiciona ante un partido y otro, hombre, yo creo que nosotros tenemos que ver, los cristianos, y lo uno con la otra pregunta, tenemos que ver siempre signos de esperanza en todo lo que está ocurriendo. Tenemos que ver el rostro de Jesús en las personas y tenemos que ser capaces de buscar esas semillitas del reino, ¿no? Tenemos que ser capaces de buscarlo. Es verdad que hoy no hay jóvenes aquí, pero es verdad que, mira, hay muchos, no solo por los partidos nuevos, o sea, hay mucha juventud que se están empezando a plantear estas cuestiones. Otra cosa es que la iglesia está a veces muy alejada de los jóvenes. Y de los mayores. Eso sí, ¿no? Y eso también es responsabilidad de todos, no solo de la jerarquía. Yo muchas veces digo que en el trabajo, lo típico que le pasará a todo el mundo, que hay compañeros que como saben que eres cristiano están todo el día dándote para ti y por pasillo, porque mira que dijo, yo siempre le digo, mira, que yo soy iglesia también, tanto como ese señor que dijo eso, ¿verdad? Y para mí es un signo de esperanza grande el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Yo creo. Y luego movimientos que todavía existen dentro de la iglesia, que están la OAC, por ejemplo, que yo creo que tenemos que buscar dentro de la iglesia signos de esperanza, no mirar solo en el aspecto de la jerarquía y ya está, sino considerarnos nosotros que esta es nuestra casa, la iglesia es nuestra casa. La iglesia es nuestra casa, entonces también considerarnos con responsabilidad. Y ciertamente a mí me duele, ¿para qué le voy a decir otra cosa? Me duele como les duele a ustedes. Pero también, como me duele a lo mejor en la familia si veo algunas cosas, ¿sabes? Que me duele. Y ya está, ¿no? Pero ese dolor no quiero que me paralice. Yo quiero seguir adelante, quiero seguir comprometida, quiero seguir ilusionada, porque a mí lo que me ilusiona es el mensaje de Jesús. Y ya está. No es más nada, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, duele. Claro que duele. Y seguro que se me quedan más cosas, ¿verdad? ¿Se me queda alguna cosa? No, yo no voy a preguntar nada. Yo voy a ir a votar y tengo muchas ganas de votar. Y lo importante al echar el voto es ponerle a trabajar. Muy bien. Y estoy contenta por votar. Y estoy contenta por pertenecer a los sindicatos que tanto se critica, porque si realmente es cierto que no pueden hacer más es porque tampoco la fuerza no está siendo muy grande. Pero yo conozco todavía gente de comisiones y de UGT y de USO, ¿eh?, que todavía están dando la vida, ¿eh?, por la clase trabajadora. Entonces a mí no me gusta ya decir que no están haciendo nada. Y me pasa igual que con la iglesia. Amo a la iglesia, quiero a la iglesia. Y me olvido de aquello que no me viene bien. O que no es justo, no es bueno. Pero estoy ilusionada. Había un eslogan hace 2 años o 3 años, no digo de quién era, porque pon tu voto a trabajar.
Yo si en el camino hasta el día 20 puedo conseguir algún voto, por no hablar, no va a ser. Por pegar carteles, bienvenido sea. Pero estoy contenta porque voy a votar. De verdad que me gustaría, igual estoy habiendo mucha expectativa, pero el bolsillo este a mí me parece precioso, ¿no? Porque vamos viendo eso y al final vamos a ir buscando signos de esperanza, vamos a ir buscando salidas, porque es verdad, tenemos que buscar salidas. Y no podemos demonizar nada, porque es que ha sido es un proceso histórico que se ha ido desarrollando así, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, por lo que estoy escuchando, que pudieran venir, de verdad, porque es un cursillo precioso. No, a mí por lo menos me enamora, no es que yo tenga, que conste que yo soy una maestra normal y corriente, yo no tengo, pero me enamora mucho el ver todo el proceso de lucha a lo largo de la historia, ¿no? Y ver que tenemos que buscar salida. La OAS nunca plantea quedarnos con el problema y se acabó, sino quedarnos, buscar los signos de esperanza, buscar salida. Lo que pasa es que para eso hay que conocer qué es lo que está pasando. No vamos a hacer, hay que saber qué es lo que nos ha pasado. Pero luego vamos a seguir caminando, vamos a seguir trabajando, ¿no? Vamos a ver, yo en una parte me identifico bastante con lo que ha dicho Inés, pero en el optimismo me identifico con ella. Pero yo creo que sí que hay una serie de cuestiones que los cristianos debemos de ser más explícitos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando se ha dicho medios de la Iglesia, yo creo que tendría que haber habido algún movimiento para decir no he hecho un duro para ese medio. ¿Sí? Pues porque clarísimamente está militando en un sitio. Eso clarísimo. ¿Sí? Segunda cuestión. Nos salva el Papa Francisco, nos habla, porque yo creo que todavía no se oyen demasiadas voces claras. Yo, por ejemplo, aquí ha habido doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, cada uno la lleva para su sitio, menos frases muy contundentes del Papa, pero el otro, a veces cuando te reúnes con gente, se la lleva, porque queda tan indefinida muchas cosas, porque ¿quién dice que no a la dignidad de la persona humana? Eso no lo dice nadie. ¿Quién dice que la persona vale más que el dinero? Eso no lo dice nadie. Pero después hay que concretarlo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, es que me parece que hay que volver mucho más a la radicalidad del Evangelio. Hay que volver más a la radicalidad. Y yo en ese sentido sí que una pequeña crítica, que ha habido muchísimo de la doctrina social de la Iglesia y me parece mucho más radical el Evangelio. ¿Sí? Y personas que no lo planteen así. Y luego concreciones. Por ejemplo, hay un documento que es bueno, de la Iglesia Servidora de los Pobres, pero cuando las propuestas se queda tremendamente indefinido también. Y eso lo ha publicado una revista de la OAS. Y esa misma crítica se ha... Es decir, todo el mundo dice que reforma fiscal. ¿Por qué es eso de reforma fiscal? Porque la reforma fiscal entiende uno que hay que bajar los impuestos y otros que hay que subirlos. Hay que ser más concretos. Es decir, si por la fuerza no se puede repartir el dinero, habrá que repartirlo por leyes. Eso es clarísimo.
Y si hoy preguntas a la gente que cuál es la función de la Iglesia con respecto a la reforma fiscal, pues nosotros no sabría decir nada. Creo que hay grupos, efectivamente, pero somos a veces están pudorosos, que nos da miedo bajar al terreno, cosa que en medio de la Iglesia no son tan pudorosos, y ahí sí que bajan al terreno. Pero al universo yo también tengo, sigue teniendo esperanza, pero a mí me parece que sí que es bueno también estas cuestiones que son. A lo que plantea primero es ver la reflexión si viene las citas evangélicas. Hace referencia a cada uno de esos criterios a las citas, porque sí es importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Tenerlo delante. A lo mejor sí que ha faltado leer más esas citas, pero sí es verdad que la reflexión, por eso digo que luego tranquilamente la ven y la, porque es verdad lo que plantea. Ya casi para terminar, porque sí. Dijimos a las 4. Sí. Yo tenía muchas cosas que contar, pero no sé que no se me da tampoco. Brevísimamente, recuerdo cuando el obispo Puyol, que murió en un accidente, pues fue con la UAD, fuimos donde históricamente se reunía el pueblo, o sea, los trabajadores, para celebrar el día 1 de mayo. Y claro, pues aquello a mí me encantó porque estaba tan metido dentro de la iglesia, pero luego he ido descubriendo que ese no es el camino. Porque claro, o nos abrimos a los demás y si no, seguimos en la capillita, y claro, los problemas como que estamos viendo son muy gordos, ¿verdad? Y el enemigo común pues está por encima de todo. Y entonces el problema de todo lo que tú has dicho es que todo me encanta porque lo he vivido, ¿no? Pero ahora tengo una visión diferente en algunos aspectos. Por ejemplo, la UAD sí tiene su criterio, pero su criterio políticamente es fácil entenderle, ¿no? ¿Verdad? Porque claro, tiene que haber, somos hijos de una cultura y de una ideología. Y yo, como he tenido estas reconversiones, tengo esta ventaja de poderlo ver con más amplitud, más perspectiva. Entonces, claro, si la Iglesia, sus medios, no, prefiero no calificarlo, porque yo no soy yo, pero claro, hoy vuelvo a decir unos disparates tremendos, pues ¿y dónde van a beber? Obviamente, ¿no? No me quiero olvidar porque digamos, es así de compleja la cosa. Ah, perdón. Otro de los problemas es la manipulación de todos los medios, ojo. Porque, por ejemplo, quien ha sacado la liebre de que algo se cambie después de, yo digo, de 80 años que he vivido, pues claro, sabemos quién es. Y hay que echar de rendimiento porque es peligroso, porque está haciendo pequeños cambios. Esto es gravísimo, por eso. Bueno. Sí, eso es verdad. Los medios de comunicación hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de los medios de comunicación, la manipulación que ejerce. Yo creo que la OAS está haciendo un esfuerzo también en presentar reflexiones claras y cercanas, ¿no? Y entonces, bueno. La OAS se ha pronunciado, imagino que lo tendrá claro, no muy claro en el futuro interno, sobre el hecho de la renta básica de inserción, de supervivencia, porque lo que nos parecía eso que era un privilegio de los que no trabajan, ahora aquí mismo vi un acto en la comunidad de Yacuría, vi una persona expatriada de Galicia y parece que ser la solución del futuro. Toda persona humana por el derecho de nacer tiene derecho a una renta capaz que les suponga vivir dignamente. Imagino que en agua eso lo comulgará totalmente y que eso que se ve como los que no quieren trabajar es lo de menos. Hay que atender un plan de emergencias en que todo el mundo tenga un derecho, una renta básica suficiente. Eso parece que es un buen criterio, ¿eh? Porque hay mucha gente que en pobreza y en un grado de pobreza que lo que tenían que recibir es 800 euros para poder sobrevivir. La UAD ha hecho un documento específico. En la asamblea que tuvimos y que salió una resolución con el tema de la renta. Y entonces sí, el planteamiento que hay es la necesidad de tener presente que las personas, por el hecho de ser personas, necesitan vivir con dignidad, independientemente de si tengan empleo o no tengan empleo. Y separar un poco el concepto de trabajo de empleo, que es un concepto que también va a surgir mañana en el curso, ¿no? Y es importante hacer esa distinción, ¿no?
qué es el significado del trabajo y qué el empleo. Entonces, independientemente del empleo, de que se tenga o no, incluso teniendo empleo, ya vemos que incluso teniendo empleo la pobreza es enorme en muchos trabajadores, pues incluso teniendo empleo la renta básica es necesaria, ¿vale? Entonces, va por aquí, se va reflexionando y vamos al hilo de toda la sociedad. Tenemos que ponernos un poco todo pisando el mismo pie, ¿no? Entonces, se está iniciando en España esta reflexión. Comisiones y UGT también han planteado una iniciativa legislativa popular con el tema de la renta básica, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que en la sociedad estamos empezando a plantearnos esto y a... Pero nosotros tenemos una cuestión clara, y es la dignidad de la persona. La persona tiene que estar por encima de todo. Y nosotros como cristianos, esto tenemos que verlo con claridad. Si no hay empleo, tendremos que reorganizarlo, porque ¿de qué está para todo el mundo? Por lo tanto, tendremos un poco que ver cómo la distribuimos, pero hay que distribuirla. Pues ya, yo creo que nos hemos pasado 10 minutos. Pues nada, agradecemos nuevamente y mañana todos los que podamos a las 10 aquí. Yo creo que merece la pena. Gracias. Gracias.